Tómate algo en el salón, mismamente. ¿En el salón? ¿Qué ha pasado? Que me han dicho que venga aquí. Hombre. Un regalito. Baja el revólver, hija. Buenos días. Escúchame, pedazo de mierda. Tú sabes que cada acción contiene una reacción, ¿verdad? ¿Eso lo dijo quién? Lo digo yo. ¿No me estás escuchando? ¿Y eso en base a qué lo dice usted? Porque, bueno, porque tengo mis motivos para hacerlo, la verdad. Le has disparado a mi hija, la has intentado robar. Y bueno, pues me he enterado por un pajarillo que has hecho un sinfín de cosas más. Papá, según dice, tiene una deuda con el Barón Rojo. Sí, la verdad. ¿Hay un sitio donde podamos hablar en privado, hija? Muy bien. ¿Puedes cuidar este pedazo de mierda un segundo, Henry? Sí, claro, claro. Entiendo. Escucha, que llevo gafas. No me pegue. Oh, Henry, ¿cómo hemos llegado a esto? No sé, dímelo tú. Hombre, la verdad, yo no soy el que estoy apuntando un revólver a una persona a la que consideraba un amigo. Es una pistola. El revólver es otro tipo de arma. Ya que nos ponemos claros, no ponemos claros de verdad. Sí, pues póngase claro, diga todo. Sé que usted sabe cosas. ¿Yo? Sí. Solamente soy un domador más. Sí, un domador más que va con máscara, algo trama. Usted está con el Barón Rojo. Jamás estaría con esa gentuza. Y lo sabes. Entonces, sí. Explícame por qué, lo debería saber. También sabía que eras un buen hombre. Y mírame cómo me tienes. Un buen hombre que cuida de su familia. ¿Qué familia? ¿La de la sangre y el acero? Esa es la familia que quieres, ¿no? Torquemada. Yo solo le pregunto, ¿ese es el futuro que quieres? Tú ya has visto cómo terminan los que son como yo. ¿Quieres ser como yo? Yo no me he metido en negocios que no podía abarcar. Porque no te metiste en nada, porque no abarcas. Solo aprietas al resto. Bueno, me va bastante bien con ello. Apretar al resto y traicionarlos, con puñaladas a la espalda. ¿Traicionar? Yo jamás he dicho nada de ti. ¿Que nunca...? ¿Repite eso? Jamás he dicho nada de ti. A menos que recuerde. Henry. ¿Sí? ¿Qué atrás? ¿Está amarrado? No. Desátenlo. No, no está amarrado, está ahí... Levántate, imbécil. Levántate. Hombre, no hace falta que lo... ¡Que te levantes, pedazo de mierda! Pero que me estaba levantando, por Dios. Hija, diviértete con este segundo. Que sangre mucho. La golpeas y te mete un tiro en la cabeza ahora mismo, imbécil. Dale. Dios mío, para, por favor. ¿Que pare? Tienes... Vas a tener la suerte de que no... Para. Se pone de mi lado. Grande hombre. Pero no me golpeé. La puta boca. Henry, ¿te quieres divertir con el saco de papas este? Si ya me divierto con el cuchillo. Hazlo. Pero que la mujer parte nueva. Toma por. ¿Puedes asegurarte que no haya nadie afuera? Sí. Henry? No te preocupes. Pero lo hija, tápalo con una manta o algo. Le voy a poner una manita. Vale, por delante, listo. Voy a mirar por detrás. Hija, búscame un papel con un bolígrafo, por favor. Tengo mi libreta, tengo aquí mi libreta. ¿Qué quieres que ponga? Nadie por la parte de delante. Discúlpame, ¿puedes darme un momento de privacidad con mi hija? Sí, claro, no tengo problema. Por favor, y disculpa que tenga que hacer. No, no te preocupes. ¿Todo listo? ¿Sí? ¿Te aseguraste que no hubiese nadie? No hay nadie. ¿Henry? No hay nadie, pero vamos a darnos prisa porque por aquí pasa toda la gente siempre. Sí, sí, sí. Ponlo a nadar aquí, hija. Vale, voy a pasar yo primero por si acaso. Sí, 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 avisa. Vale. En la orillita, en la orillita. Ahí, ahí, ahí. Ahí, aquí. Dejémoslo aquí. Vámonos, vámonos. Espérate, espérate que toca algo importante que hacer. Tengo algo importante que hacer. Esperen, espérenme un segundo. ¿Estar más cerca de mi casa? Apártate, hija. Ah, bueno, es cierto. Pero... pero ¿cómo lo sacamos sin que nos vean? Tengo una idea. A ver, trae los caballos. Dejármela a mí. Móntalo conmigo, hija. Si me atrapan a mí. No, hombre, no. Me atrapan a mí con este. Te sigo, Henry. Sí. Un sitio que sea un poco... Saber que tarden... Sí, sí, sí. Que tarden un poco en... Vi. Sube. ¿Esta casa es de quién? ¿Esta casa es de ustedes o alguien más vive? Sígueme y te explico. Que los médicos traten en llegar y que los piquen las hormigas. Sí, no te preocupes. Vale, elige el montón de árboles que necesitas. Perfecto. Aquí, esto es zona de... Ahora lo dejamos aquí. ¿Tienes ganas de mear tú, Henry? Méalo un poco. Yo lo voy a mear. Sí, tengo ganas de mear ahorita. Pero antes, déjame hacer una cosita. Que... Nah, vamos. Yo creo que con dejarlo aquí es suficiente. ¿Sí? A ver. No pasemos tampoco, hombre. Meo en el otro árbol. Hombre, ¿qué pasa? Se ha sujetado muy fuerte. Voy a intentarlo yo, espérate. Se ha sujetado muy fuerte el cabello. Hostia, pues sí, Hombre. Espera, lo he hecho. A ver. Es un hombre con voluntad. ¡Míralo! Arreglado. Pues funcionó. Vamos. Vamos a dejarlo por aquí entre los arbustos. Sí. Para acá, que lo vea el médico, tío. Lánzalo por ahí mismamente. ¡Ay, hombre! ¡Ay, Torquemada, Torquemada, aprovecho a decirte. Uy, pero... vamos. No. Pará, pues a lo mejor no despierta. Aprovecho a decirte, Torquemada. Espero que el siguiente tiro que te pegue no despiertes. Son las dos. Se me ha ido la olla, tío. Bueno. Adam, recuérdame que después de esto que te debo una cerveza. Bueno, hay cosas, Henry. Vámonos. Bueno, yo recomiendo que se limpien la ropa, se bañen, se cambien un poco y bueno, ya esto caerá por su propio peso. Está bien. Un poco el suelo, cámbiense de ropa y bueno, esto caerá por su propio peso. Ya lo que te he dicho en privado, eso va a ir. Así que... Igual cuando vea la notita, se va a dar cuenta. Vale. Cuando podamos, vamos... ¿Me escuchas? ¿Ya? Sí. Bueno, que se calmen un poco, sí, entiendo. Sí, tómense un trago o algo y cálmense. Me tengo que ir yo a hacer unas cosas y después a descansar. Y bueno, que esto caerá por su propio peso. Torquemada tiene los días contados, eso sin duda. Ábreme la puerta, por favor, Henry, si está cerrada. Sí. Hombre, qué buena casa esta, buena cocina. Aquí tienes. Cuídense. Igual, si tiene noticias o ya sabes... Trata de calmarla un poco, Henry. Estuvo a punto de matar a un hombre hoy. Ya. Cálmala. No la juzgo tampoco. Bueno, un hombre que lo merece, un hombre que lo merecía, pero es un hombre que no... nos pudo haber ocasionado bastantes problemas. Les recomiendo tirar esa chaqueta lo antes posible. Sí. Con su muerte temprana nos pudo haber dado muchos problemas, pero ya vendrá. Hazme caso. Cuídate. Igual, suerte. Bueno, lo hecho está. Estoy cansado. Algo me dice que esa conversación a solas no te ha gustado para nada. O que la situación te ha superado un poco. ¿Todo bien? Quitando lo obvio. ¿Ha pasado algo? Querer matar. ¿Cómo? Yo querer matar. Y es que voy... Es que se... Es que... Ah, mira, mejor.